Hola amiga y amigos de San Fernando, yo soy Nicolás Cortés Silva, actor y director de la compañía Teatro de la Nada, oriundo de San Fernando, y hoy vamos a trabajar en las clínicas de teatro. Vamos a tomar un poquito lo que hicimos en la clínica anterior, en donde haremos un pequeño repaso, recordando que nuestra observación de la naturaleza es fundamental para nosotros tomar esas herramientas y poder crear un personaje. Entonces, primero que todo, vamos a soltar nuestro cuerpo. Vamos a soltar. Tenemos que estar en una posición neutra, activa. Nuestro rostro está amplio, nuestros ojos también. Entonces vamos a comenzar con hacer un pequeño salto. No despegando la punta de los pies, se levantan solamente los talones. Así, eso. Muy, muy bien. Respiro. Poco a poco comienzo a despegarme del suelo para empezar a activar mi cuerpo. Eso. Muy bien, muy bien. Salto un poquito más. Eso. Estoy entregándole fuerza a mi cuerpo. Muy bien. Excelente. Suelto un poquito el cuerpo. Entonces, vamos a trabajar ahora moviéndonos un poco en el espacio. Vamos a caminar por el espacio, tratar de no caminar en círculo, ir en distintas direcciones y vamos a poner una pequeña dificultad. Vamos a tener conciencia de nuestro cuerpo y vamos a caminar en punta de pie. Punta de pie, viendo cómo nuestro cuerpo cambia. Eso, punta de pie. Ahora vamos a caminar con el talón. Eso. ¿Qué pasa corporalmente? Es una posición distinta. Eso. Muy bien. Vuelvo a punta de pie. Voy a talón. Eso. Pierdo un poco el equilibrio, ¿no es cierto? Bueno, busco el equilibrio. Ahora vamos a caminar con la parte externa de nuestro pie. Eso. ¿Qué pasa con nuestra caminata? Tiene un cambio, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a caminar con la parte interna de nuestro pie. Eso. Entonces, si se fijan, cambia nuestra corporalidad. Entonces, por ejemplo, ahora, un pie en punta, un pie en talón, ¿qué sucede? Eso. Tener conciencia de nuestro cuerpo. Y vuelvo al centro y suelto. Estos son ejercicios de preparación. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar que tengo una pelota. Aquí está la pelota. Entonces, la lanzo, la paso por mi cuerpo, la mantengo. La lanzo arriba y si se fijan, es una pelota que no tiene peso. ¿Qué pasa ahora si yo le doy un poco de peso? Solo un poco nomás. Y la lanzo hacia arriba y la vuelvo a agarrar. Y la lanzo hacia arriba y la vuelvo a agarrar. Es una pelota pequeña, muy pequeña, diminuta, muy liviana. La lanzo, la tomo. Esa pelota poco a poco empieza a agrandarse y es muy pesada. Y la lanzo de nuevo y la vuelvo a agarrar. Esto es producto de nuestra imaginación. Creer en el objeto que estamos tomando y lo lanzo. Y se fue muy lejos. Muy bien. Vamos a volver al centro. Vamos a soltar un poco nuestro cuerpo. Y vamos a hacer un ejercicio que se llama el péndulo. Entonces, las piernas a la altura de las caderas y me comienzo a mover lentamente. Eso. Entrego el peso hacia abajo, las rodillas empiezan a moverse. Para eso tengo que tener un espacio amplio en mi casa para poder hacer este ejercicio. Y poco a poco empiezo a aumentar la velocidad. Y ¡up! Eso. ¡Up! Me voy a poner de lado para que ustedes vean cómo es el movimiento. Muy bien, seguimos entonces con este va y ven. Es para agarrar conciencia de nuestro cuerpo. Muy bien. Soltamos, soltamos, soltamos.
Eso. Soltamos el cuerpo. Vamos a trabajar ahora con nuestra imaginación y vamos a intentar creer que acá tenemos un palo. Un palo pequeño. Entonces, tomo el palo, lo levanto y lo vuelvo a agarrar. Entonces, por arriba, por abajo y ¡tuc! Suelto, lo tomo y lo giro. Uno, dos y ¡um! Uno, dos, ¡um! Uno, dos, subo. Uno, dos, subo, ¡um! ¡Um! Lo tomo y desaparece el palo. Muy bien. Estos son ejercicios para nosotros estar en conciencia de lo que tenemos que hacer. Vamos a tomar un poco el repaso de lo que hicimos en la clínica anterior. Vamos a soltar. Entonces, recordando, nosotros dijimos que había elementos de la naturaleza en donde nosotros podemos tomarlos y poder incorporarlo a nuestro cuerpo. Hablamos de cuatro. Tierra, fuego, aire y agua. Entonces, la tierra, para recordar, el movimiento es hacia abajo. Las piernas y los pies están arraizados a la tierra. Por ende, mi columna baja, mi rostro también. Son personas que son sigilosas, pueden ser adultos mayores, siempre hacia abajo. El peso está hacia abajo. Y pruebo, voy buscando qué otro personaje puede ser con el elemento tierra. Siempre sigiloso. Y vuelvo al neutro. El aire, plexo solar es el motor. Acá, arriba, contemplativo. Es una persona que siempre está hacia arriba. La imaginación muy amplia. No es tan cerrado como la tierra, es más abierto. Por lo tanto, él ve un poco más allá. Claro, su plexo siempre está abierto. Un enamorado de la vida puede ser, por ejemplo, busquen en su mente a qué personaje le podemos atribuir el elemento aire. El agua es más de las caderas, es más ondulado, es más, podríamos llamar como a un hippie que está un poco más relajado, él tiene unas ondulaciones en su cuerpo. Entonces tiene una postura mucho más amable, puede ser, un poco que no se preocupa mucho de las cosas. Vuelvo al neutro. Ahora, el fuego. Es una persona mucho más histérica, mucho más al choque, siempre pensando, quiere dar su opinión, a lo mejor se ataranta y vuelvo al neutro. Entonces, siempre tener conciencia de estos cuatro elementos que nos pueden ayudar a nosotras a poder hacer un personaje entregándole ese valor. Retomando un poco de la clínica anterior, vamos a hablar un poco de las materias que están alrededor de todo nuestro hogar, por ejemplo, incluso de la naturaleza también. Por ejemplo, vamos a hacer que nuestro cuerpo se transforme en un cubo de hielo. Este cubo de hielo está al sol en un verano, por lo tanto se tiene que derretir. Vamos a ver cómo nos va incorporando el hielo a nuestro cuerpo. Si se fijan, no se derrite de inmediato. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se transforma en agua? ¿Queda estática o sigue moviéndose? Muy bien, eso es con un elemento que se derrite. ¿Qué pasa? Y lo vimos en la clínica anterior, con un papel que se arruga. Entonces mi cuerpo se expande, lo que más podamos, somos un diario grande, rostro abierto
y lo empezamos a arrugar. ¿Qué pasa con el rostro? Lo arrugo. Lo arrugo. Y si se fijan, hay veces que el diario quiere volver. Y vuelvo al neutro. Es muy importante volver al neutro. Entonces, si me quedó alguna tensión en el cuerpo, yo lo suelto. Teniendo más o menos todo este abanico de posibilidades que nosotros le estamos dando, vamos a hacer un ejercicio que se llama la foto. Yo voy a dar la instrucción y cuando les diga foto, ustedes buscan una acción. Por ejemplo, camino por mi casa donde estoy trabajando y digo foto y suelto. Es muy importante tener la mayor creatividad para no volver a repetirlo. Entonces, yo camino por todos lados, foto y vuelvo a la neutralidad. Vamos a hacer uno más. Camino, camino. Camino, camino. Y digo foto. Y suelto. Vamos a soltar un poquito más entonces. Recordando, vimos elementos, vimos materias. Hay materias que nos sirven para poder incorporarla a nuestro cuerpo y de esa manera nosotros tener mucho más posibilidades de la creación de un personaje. Vamos a partir acá. Entonces, suelto el cuerpo, me mantengo neutro y vuelvo con el tema del palito. Tomo, lo tomo, subo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué es este ejercicio? Es para tener conciencia de mi cuerpo y de las posibilidades que él puede hacer. Vamos a hacer un ejercicio ahora en donde es fundamental la concentración y el silencio para que nosotras podamos identificar los sonidos que están alrededor de nuestro lugar donde estamos haciendo este ejercicio. Entonces, les vamos a poner en la posición neutra. Vamos a esperar a que estemos en silencio. Y vamos a escuchar. Cuando yo tenga identificado un sonido que puede ser, por ejemplo, una gotera, el camión de la basura, unas campanas, un timbre, incluso un grito, vamos a entrar a la escena. Vamos a hacer tres. Por ejemplo, voy a hacer que yo escuche el camión de la basura. ¿Cómo reaccionaría mi cuerpo a una situación? Voy con el ejemplo. Cierro mis ojos. Escucho el sonido. Siento el camión. Y entro. Boris, ¿sacaste la basura? Pero ¿cómo no? Si está el camión allá afuera, te estoy diciendo hace rato que tú me tienes que ayudar a hacer las cosas de la casa. ¿Cómo es posible? Señor, ¿qué se...? No, disculpe, se me quedaron. Y vuelvo. Entonces, ese ejercicio podemos hacer tres, con los que ustedes en sus casas reconozcan. Por ejemplo, vamos con otro. Silencio. Reconozco el sonido. En este caso, yo lo voy a nombrar para que ustedes entiendan. Reconoce el sonido, entro. Ahí está la gotera. Hay que llamar al maestro. Oh, ¿entienden? Entrar en una situación y poder ponerse en el caso del sonido que yo estoy escuchando a lo lejos. Vuelvo a hacer un ejemplo más. Vuelvo al neutro. Silencio.
Y por ejemplo, escucho unas campanas de la iglesia que está cerca de mi casa. Lo reconozco, entro. Estoy tan nervioso, ya queda muy poco para el matrimonio. Ya, tengo el terno, tal cóctel, y me meto en la situación. Aquí estamos haciendo ejemplos, pero yo me puedo extender lo que más pueda. Como son ejemplos pequeños, es para que ustedes en sus casas lo identifiquen y puedan jugar. Vamos a soltar un poco, vamos a seguir con un ejercicio. Si están en sus casas con alguna otra persona observando estas clínicas, que es la idea, que lo vean en familia, vamos a hacer el trabajo del espejo. Vamos a hacer que A sea una persona y que B sea otra persona. Entonces, se ponen de frente y A manda los movimientos y B los copia. Por ejemplo, acuérdense, A, B. La persona que está haciendo a B siempre va copiando todos los movimientos que hace A. Para graficarlo mejor con mi cuerpo, yo soy A. Por lo tanto, B debería hacer exactamente lo mismo que está haciendo A. Y no perder el foco de atención. Por eso se llama el espejo. Es muy importante que todos los movimientos que haga la persona que está haciendo A sean copiados. ¿Se entendió? Espero que sí. Por ejemplo, ahora me toca hacer B. Si yo veo que A levanta su mano derecha, yo levanto mi mano derecha. Y así, jugar al espejo. Vamos a soltar. Entonces, volviendo a retomar, es muy importante que ustedes estén creativamente abiertos, entendiendo que no son actrices ni actores, entonces estos son juegos teatrales. Para eso tenemos que estar corporalmente en posición para poder participar de todas las indicaciones. Entonces, retomamos cuando yo les decía, caminamos por el espacio, esto se requiere. Entonces, si yo estoy caminando por mi casa y yo les digo que sea la luna, uno tiene que entrar en esa gravedad para poder hacer la ilusión. Y vuelvo. Entonces, es fundamental, y vuelvo a repetir esta palabra, que ustedes logren entrar en el juego. Si son más personas en su casa haciendo esta clínica, es mejor, para que así en familia comiencen a jugar. Vamos a partir entonces con otro ejercicio que se llama el ejercicio de las siete tensiones. ¿Qué quiere decir? Uno va a estar realizando una acción. Por ejemplo, puedo estar barriendo, puedo estar pintando, puedo estar escribiendo en un computador, puedo estar una acción de la que ustedes estimen conveniente. Hay miles. Puedo estar haciendo un merengue, etcétera, etcétera. Entonces, son siete estímulos. El uno no tiene estímulo, no pasa nada. El dos, algo sucede, pero no pierdo de hacer la acción. En el 3, dejo de hacer la acción por un segundo, pero no le tomo importancia. Al cuarto, suelto la acción y voy en busca del evento. El evento se llama al sonido que estamos escuchando. Al 5, dejo la acción y voy en busca. El 6, la acción se corta de frentón y el evento se me está acercando, cada vez es más fuerte. En el número 7, el evento se me vino encima. Entonces, vamos a hacer que estoy haciendo un merengue. El sonido lo voy a hacer con mi pie. ¿Se entiende?
Espero que sí. Y parto. Esto es así. Y se viene el evento se me vino encima. Entonces, ustedes pueden generar cualquier evento al que ustedes se les estime conveniente en la acción y alguna persona en su casa puede expresar con un aplauso. Ya eso es el estímulo. Entonces, recordamos, el primero no sucede nada. Yo sigo practicando mi acción. Este es el foco. Esto es lo importante. Al dos, algo me llama la atención. ¿Qué será? Tiene que haber sido el gato. Vuelvo a mi acción. Puedo estar cortando con una sierra, lo que a ustedes se les ocurra. Al tercero, dejo hacer mi acción, no del todo, observo. No, no es nada. Al cuarto estímulo, suelto mi acción y busco el evento. ¿Dónde está? A ver, si el gato lo llamo, pero aún no pasa nada. El cinco, dejo mi acción, me olvido de ella y voy en busca del evento. El 6 ya se pierde la acción. Y el evento es el importante. ¿De dónde viene ese sonido? Y en el 7 el sonido me invade y pierdo todo. Entonces son las 7 tensiones. Entendiendo entonces todos estos pequeños ejercicios que estamos realizando, vamos a trabajar ahora un motivo. Entonces, vamos a crear una situación en donde nosotras con nuestro cuerpo le vamos a entregar un valor agregado a esa situación. Por ejemplo, yo voy caminando por el espacio donde estoy trabajando, entonces poco a poco empiezo a darle un apuro. Entonces, estoy atrasado, por ejemplo, a mi lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál es la actitud corporal que yo tengo que tener? Por ejemplo, si veo que la micro se me está alejando. Ahora, si tengo un espacio pequeño en mi casa, no importa porque lo puedo mimar. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Entonces es la actitud que yo pongo en el cuerpo para hacer ese atraso. Vuelvo a repetirlo. Entonces, voy caminando, muy tranquilo, y me doy cuenta que voy atrasado. Entonces, comienzo a apurar mi marcha, la micro se me fue. Actitud. Buscamos otro ejemplo. Mi primera cita. Me voy a juntar con la persona que más amo. Entonces, hay un nerviosismo. Me arreglo. Llevo una flor. Voy, pero me arrepiento un poco. Camino. Entonces, vamos incorporando distintos motivos a nuestra caminata. Por ejemplo, ¿cómo voy a contarle a mis padres que me saqué un 1? Voy con un poco de miedo, entonces me arrepiento, pero tengo que ir hacia allá. Y actitud, me contraigo y tengo que decirles. ¿Se entiende? Entonces, vamos a trabajar por lo menos unas 4 o unas 5 motivos en donde yo tengo que entrar a escena. Por ejemplo, soy un ladrón.
y suelto. Si se dan cuenta, es muy simple. Es simplemente creerse el cuento. Por ejemplo, vamos con otro ejercicio. Estoy acá. ¿Se dan cuenta? Es simplemente entrar en la situación de lo que yo quiero extender. Entonces, volvemos a soltarte, podemos tener siempre un poquito de tensión, es muy importante la relajación para entrar en el juego teatral. Muy bien. Volvemos entonces. Estoy en estado neutro. Y entro a escena. Entonces, todo lo que yo haga en el espacio escénico se refleja. Vamos a dejar un poco de lado los ejercicios físicos para volver a retomar el trabajo vocal, que es muy importante en el teatro. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos en la clínica anterior. Vamos a ponernos en una posición neutra, recordando que la respiración es de acá abajo. Nosotros en la vida cotidiana siempre tendemos a respirar así. Respiramos desde el pecho. Bueno, en el teatro lo llevamos hacia abajo, en el diafragma, que se abre esto, las costillas se abren. Entonces, vamos a hacer respiraciones y botamos con una entrecortado. Eso, volvemos a repetirlo. Y suelto. Una más. Vamos a hacer pequeños masajes en nuestro rostro. Y vamos a empezar a hacer una pequeña M. Ustedes van a tomar conciencia y van a sentir una vibración, como que les va a picar la nariz. Bueno, están haciéndolo muy bien ahí. Entonces, repetimos. Eso. Hay resonadores que están en esta parte de la cabeza, hay resonadores que están en esta parte de la espalda. Lo importante es conocer lo que son como una caja que se tiene que expandir el sonido. Hablamos en la clínica anterior que no se tiene que gritar, porque al momento de gritar, mis cuerdas vocales se dañan. En el teatro se tiene que proyectar la voz. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a decir las vocales. Vamos a partir masajeando un poquito, pasando la lengua por encima de nuestros dientes. Y vamos a partir. Respiro, abro mis costillas y comienzo. A lo mejor al principio me voy a quedar sin aire. Bueno, tengo que ir regulándolo. Entonces, si me quedo sin aire en la letra I, no pasa nada. Vuelvo a tomar más aire y comienzo. Y lo cierro. En nuestro ejercicio, antes de ir a una función, siempre hay que soltar nuestra boca para poder modular bien. Entonces, los ejercicios que nosotros vamos a hacer son de soltar y subimos. Entonces, vamos a hacer como si fuera algo curvo. Entonces, se hace una curva. Entonces, repito. Y
Y si me quedo sin aire, no pasa nada. Vamos a sentir una picazón en esta zona. Bueno, me rasco un poco y vuelvo a tomar el ejercicio. Es muy importante tener conciencia de nuestra voz. Estos ejercicios no solo sirven para el teatro, sino nos sirven para nuestra vida cotidiana, para ver cómo yo me puedo relacionar con otra persona para que me logre entender. Entonces, repetimos. Si se fijan, hay una vibración. Vamos a jugar a un juego que yo les voy diciendo. Por ejemplo, partimos. De con a da. De con e da de. De con i da de di. De con o da de di do. De con u da de di do du. Son una especie de trabalengua para poder soltar nuestros labios. Entonces, ustedes en sus casas van a comenzar a decir de con a da. De con e da de. De con i da de di. De con o da de di do. De con u da de di do du. Eso. Soltamos nuestro cuerpo. Entonces, repetimos el ejercicio. Suelto. Ahora, vamos a abrir nuestra garganta. Entonces, los sonidos tienen que ser como una especie de... Si yo me pongo la mano, que lo vimos en la clínica anterior, tiene que dar una especie de calorcito. Entonces, me pongo de perfil, me mantengo dos dedos más o menos de distancia y comienzo. Respiro y... Si siento que tengo una especie de calor en mi planta, en la palma de mi mano, el ejercicio está bien desarrollado. Entonces, para que me vean bien, me pongo en una posición neutra, suelto y comienzo. Abro. Masajeo, masajeo. Si me mareo, no pasa nada, suelto un poquito el cuello. Eso. Respiro y suelto un poco acá. Vamos a meternos ahora en el trabajo de la emoción. Hay muchas emociones, pero vamos a trabajar ahora aquí con 4 o 5 nomás, ya para tener un trabajo más que lo puedan desarrollar en sus casas. Vamos a trabajar con el miedo. Entonces, vamos a hacer una especie de ejercicios faciales, corporales y una situación en miedo. Entonces, para el miedo, nuestro rostro tiene que estar neutro. Hay tensión. Nuestra mirada tiene que estar desenfocada porque yo no sé de dónde viene el miedo. El cuerpo también empieza como a irse hacia adentro porque no sabemos de dónde viene. Entonces, el miedo, la respiración es casi silenciosa porque no quiero que me escuchen. Entonces, la mirada está desenfocada. El párpado de arriba está levemente hacia abajo. Nuestro cuerpo también reacciona a ese miedo. La respiración se agita. Nuestra boca está semiabierta. Nuestras manos comienzan a sudar en la emoción. Y lo suelto. Entonces ahora vamos a crear una situación con miedo. Hola. Hola. ¿Hay alguien? Si se fijan, son movimientos sigilosos,
Porque si yo hago así, me va a encontrar la persona o el fantasma o lo que sea que a mí me esté dando miedo. Puede ser incluso un ratón, cualquier cosa. Pero entonces, vuelvo a repetir, el rostro está desenfocado, los ojos están mirando, buscando dónde puede ser, el ceño se frunce un poco, la boca está semiabierta, mi respiración comienza a agitar, mis manos están juntas, no voy con una actitud de que yo querer solucionar. Mi centro se baja, estoy siempre tratando de ocultarme. La voz es como una especie de un susurro. ¿Quién está ahí? Y vuelvo. Eso es el miedo. Entonces, nosotras tenemos que quizás recurrir a algún recuerdo que tengamos para poder llevarlo en escena, entendiendo que es un ejercicio, no es la realidad. Hay que siempre diferenciar eso, porque hay muchas personas que se quedan con esa emoción y no es bueno. Pues, insisto, le presto. Entonces, para eso, soltamos. Eso. Ahora, tenemos el miedo. Vamos a trabajar con la rabia. En la rabia, a diferencia del miedo, mi mirada va enfocada. Allá está mi rabia. Yo lo sé, lo identifico. Mi boca se comienza a juntar. Hay una actitud en mi plexo de contraer. Ya estoy dispuesto. Tengo rabia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes tú y me lo dices a mí? Entonces, si se dan cuenta, la palabra empieza a salir por sí solas. Me trabo, pero se tiene que entender. Entonces, ¿por qué tú me hablas de ese tono? ¿Qué es lo que te has creído? Empiezo a hablar fuerte porque me tienes que escuchar. Ojo, que aquí hay un momento cuando uno tiene rabia y la rabia se desborda, puede que me maree. No, no hay que llegar al límite porque estamos haciendo ejercicios teatrales, entonces, donde yo tengo que controlarlo. Lo repito, el ceño se frunce. El objetivo está claro. Allá está mi rabia. Lo miro. Mi respiración es más agitada. Entra y sale por la nariz. A diferencia del miedo, mis puños ya no están como con nerviosismo. Mis puños están cerrados. Tienes que decírmelo aquí lo que tú acabas de decir. Y suelto. Eso. Suelto mi cuerpo. Suelto mi cuerpo. Vamos a tomar las manos aquí. Vamos a darle un poquito de peso a la nuca para soltar. Muy bien. Y suelto un poco. Si se fijan, en el miedo y la rabia, comenzamos con respiraciones más agitadas. El miedo tiene una respiración que no quiere ser escuchado. En cambio, la rabia es... entra y sale por la nariz y nuestro cuerpo se contrae. Bueno, ahora vamos a ver dos emociones que son del opuesto. Vamos a partir con la ternura. Entonces, estoy neutro. Eso. Neutro, neutro. El rostro en la ternura está relajado. Las cejas están inclinadas solo un pelito hacia arriba. Los ojos también están mirando, contemplando. Mi respiración es más... y suspiro. Si se fijan, mi boca está semiabierta. Hay una calma interna. Es una corporalidad muy distinta. Estoy relajado, estoy en una paz interior. Entra la respiración y sale con un suspiro. Yo contemplo todo mi alrededor.
A diferencia de la radia, que la radia estaba enfocada en un punto específico, acá la ternura llevo mis manos al pecho. Contemplo. Es una emoción básica del ser humano. La cabeza se inclina unos grados hacia el lado. Es un estado de relajación. Yo te miro a ti y me produces ternura. Es como las imágenes que yo puedo recurrir son a un conejito pequeño mirándolo comiendo una zanahoria. Me da una ternura. Y neutro. Vamos a ver ahora la risa. Entonces, la respiración entra por la boca como en pequeños. La sonrisa ya está abierta. Se ven mis dientes de arriba. Es todo mucho más simple. Si se fijan, los ojos como que se tienden a cerrar un poco. Es risa. La respiración entra entrecortada por la boca. Entonces es un trabajo emocional que yo le presto un poco, pero también es mi respiración la que me ayuda. Si se fijan, les puede empezar a doler el estómago, pero es un trabajo muscular, entonces yo vuelvo. Estoy totalmente en un estado de risa, entonces si van a sentir quizás que se les va como apretar las comisuras aquí, bueno, ahí relajo, 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 entonces vuelvo. Un buen chiste de un amigo. Y tú. Y vuelvo. Vamos a soltar un poco, vamos a masajear un poco nuestro rostro. Para que no nos quede ninguna tensión. Vamos a movernos un poco para ir soltando. Entonces, mentalmente empiezo a recordar todos los ejercicios que hemos hecho y cómo yo los puedo poner en práctica. Vamos a caminar un poco por el espacio para ir soltando, tratar de nunca ir en círculos. Voy, retrocedo. Entendimos que en el teatro el cuerpo es fundamental. Tiene que ser un cuerpo activo. No podemos estar en relajación. Vuelvo y vuelvo. A continuación, vamos a tomar todos estos trabajos emocionales que hicimos y vamos a hacer un juego. Vamos a pasar de emoción a emoción o de estado a otro estado. Para eso, les voy a pedir que en sus casas, si tienen, por ejemplo, una cuerda o un palito de escoba, que lo pongan al centro. Entonces yo me pongo en un lado y para pasar al otro estado, yo doy un salto. Entonces, vamos a partir con un estado. El frío al calor. Frío. Y qué calor. Y vuelvo al neutro. ¿Se entiende la idea? Entonces, por ejemplo, oh. Ah.
Vuelvo a partir. Juego, busco una posibilidad, pero doy el salto y es otra persona. ¡Ja! Es tratar de buscar las posibilidades que yo más encuentre en esto de pasar de un estado, por ejemplo, de ¡ay! Del amor, de la calma, en sus casas pueden buscar millones. Vamos a seguir con algunos ejemplos entonces. Vamos a partir acá. Volvemos. Si lo identificaron. ¿Qué te pasa? A ver, ven, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Cómo? Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos la capacidad de pasar de un estado a otro estado, de una emoción a otra emoción. Entonces, si yo estoy con... con una emoción de risa y cambio, si se pueden ayudar de un espejo para que vayan mirándose, es muy bueno. Y así ustedes van identificando cuáles son sus capacidades corporales para poder entrar y salir de una emoción. Bueno, con todas estas herramientas que ustedes están observando, pueden tener un abanico de posibilidades en cuanto a la creación de un personaje. Lo fundamental es tener un cuerpo activo, un cuerpo atento y dejarse creer, entrar en este juego teatral. Si yo estoy con nervio, va a ser muy poco lo que yo puedo entregar. Al contrario, si yo tengo una actitud de trabajo, entro. Si están en sus casas y lo van a hacer con más personas, con su núcleo familiar, es muy importante lo que le van diciendo. Que uno presente primero y que reciba comentarios de su familia para que esto sea un trabajo familiar en donde nosotros podemos tener herramientas teatrales para poder quizás más adelante realizar un trabajo con activos teatrales. Entonces, vamos a ponernos en esta posición, abierto de caderas, a la altura, bien abierto las piernas. Vamos a bajar. Vamos a hacer una especie de 8. Eso. Eso, estamos entrando en un proceso ya de relajación. Tuvimos mucha información. Vamos a poner nuestras rodillas en el piso. Soltamos nuestro cuello. De un lado hacia el otro. Llevamos nuestro brazo acá, tirado. Nunca me olvido de respirar. Cambio. Es muy importante conocer nuestro cuerpo. Estiro lo que más puedo. Vuelvo. Masajeo acá. Estamos llegando a nuestro fin de esta clínica.
Hago un repaso mental de todo lo que hemos hecho. Me paro. Suelto acá. Abro. Me estiro. Tengo la sensación de bostezo. Pongo la punta de pie, suelto aquí. Vuelvo a soltar acá. Tomo mis manos a las rodillas y hago como un círculo. Insisto que es muy importante tener conocimiento de nuestro cuerpo. Si nosotras no conocemos nuestro cuerpo, es muy difícil poder trabajar con él. Subimos el movimiento a la cintura. Empezamos a movernos un poco por el espacio, entendiendo el movimiento. Entonces vuelvo, insisto, con el trabajo, repaso las emociones, las materias, los elementos. Vuelvo. Tomo aire, respiro. Mantengo uno, dos, tres y lo boto todo. Y me quedo ahí unos segundos. Respiro. Lleno de oxígeno mi cuerpo. Vuelvo a respirar. Abro brazos. Mantengo uno, dos, tres y voto. Voy a llevar mis manos al suelo, abro mis hombros ahí, mantengo un poco. Se va a generar una tensión detrás de mi pierna, la mantengo ahí. Posiblemente ustedes en sus casas estén moviendo músculos que no están acostumbrados a mover. Mantengo. Y subo. Junto pies. Lo último que subo es la cabeza. Abro piernas. Tomo aire. Mantengo uno, dos, tres y último. Subo por columna. Voy. Empiezo a despertar, a darle fin con mi rostro. Volvemos a retomar lo que vimos en la clínica anterior. Abro mis ojos, mantengo abierto mi visión periférica, logre que yo vea lo que está pasando acá. Yo veo mis manos que están moviéndose. Es muy importante tener esta visión periférica en el teatro para ver dónde están mis compañeras y mis compañeros. Abro entonces, voy arriba. Voy abajo, izquierda, miro, derecha, eso, miro, enfoco, eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego que le llamamos las muecas. Entonces, voy con todo delante, eso. Me genero tensión y suelto. Entonces, junto aquí el ceño, subo el labio, eso. Y empiezo a practicar los rostros que me salgan y suelto. Si se me tensa un poco el cuello, lo masajeo también con mis manos aquí suave. En nuestro cuerpo, en nuestro templo, por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Vuelvo entonces
Llevo la sonrisa, lo máximo que puedo. Eso. Y suelto. Me muevo un poco más. Vuelvo al neutro. Estoy listo ya para seguir con mi vida cotidiana. Muchas gracias por darse el tiempo de ver esta clínica de teatro para adultos y jóvenes a cargo de la Casa de la Cultura de la ciudad de San Fernando. Para mí fue un placer haber compartido de una manera virtual esto. Entonces no nos olvidemos nunca que nuestro cuerpo es nuestro templo, por lo tanto es muy importante cuidarlo. Si nosotros vamos a optar por el teatro, ¿cómo entonces? Siempre girándolo de articulación, mis articulaciones se mueven, mi cuerpo se mueve. Yo le presto el cuerpo para que ustedes puedan trabajarlo. Y eso es muy importante. Damos por finalizado. Muchas gracias y que estén muy, muy bien.